Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Bueno, el look que veis hoy ya lo tenéis grabado. No sé si lo tendréis subido o no, pero lo tenéis grabado. Y os traigo, como dice en el vídeo, un haul que he hecho unas compras de diferentes marcas low cost, como son Winnie, Leticia Well. Winnie y Leticia Well. Sí. Mira, es que no encontraba antes una cosa. Ay, es que es para darme. Y nada, os lo quiero enseñar porque son cositas super low cost que me ha gustado mucho y que las quería enseñar y os la quiero enseñar y os la quiero compartir. Sé que últimamente estoy comprando mucho de estos productos, pero es que me están gustando y el resultado que me están dando pues me está gustando también. Y es eso, es ir probando cositas para ver pues si nos gusta, si nos van bien, si no nos van bien, porque son productos baratitos. Pues nada, empezamos. Yo he ido a dos bazares diferentes. Uno, que es mi chinito de confianza, ¿vale? Que es el que tengo aquí cerquita de casa, chiquitito, pero tiene un montón de cosas. Aunque de maquillaje, pues cogía un poco. Pero tenía de la marca Leticia Well, que yo quiero ir probando cosas porque hablan muy bien de esta marca. Es una marca también española. Yo quería unos coloretes. Un colorete. Pero como no lo he visto este producto y me ha gustado mucho. Me ha costado 1 euro. Porque he comprado esto y otra cosa y me ha costado 2 euros. Entonces, bueno, 1 eurillo. No sé si es que estaba de rebajas o qué. No es el que fui el otro día que había rebajas. No, es otro. Pero bueno, son estos, lo voy a abrir ya. Son estos polvos compactos de la marca HD, de la marca Leticia Well, que yo los he cogido como colorete. Ahora probaremos a ver qué tal pimienta porque no había tester ni nada. Este es el tono 202. ¿Veis? Y van 8 gramos de producto. Está hecho en Eco Cosméticos, que están en Murcia. Bueno, que es la marca que está, es de Murcia. ¡Ay! Huele como a talco. Huele a talco. Aquí se ve más clarito realmente. Es así el tono. Y yo lo he cogido, ya os digo, como colorete. Lo voy a swatchear. Porque son tirando como a naranjita. A ver si se ve bien. ¿Veis? Y lo voy a poner aquí, sí, sí, totalmente. Estos son polvos, pero vamos, como colorete. Pasa es que al ser polvos, no pigmentan mucho. Entonces, ahí, son polvorientos. ¿Veis? Pero yo lo quiero como colorete. A ver qué tal funciona. Ya os digo, al ser polvorientos no sé yo. Pero bueno, por 1 eurillo, chicas, había que intentarlo. Yo quiero coloretes de esta marca, pero no los encuentro por aquí cerca. Entonces, bueno, aunque os digo que difuminado así, como polvos no están nada mal. El tono no lo veo mal. Así muy difuminado, muy difuminado. Ya lo probaré. Es que huele a talco. Como los talquistina de los niños. La talquistina de los niños. Bueno, la talquistina. Ay, huele muy bien. Bueno, pues eso, 1 eurillo me ha costado. No sé si vale 1 euro, 1,50 euros en otros sitios, pero a mí me ha costado 1 euro. Muy baratico. Y en el mismo he encontrado también de Leticia Well este corrector en stick profesional 24 horas. A ver qué pasa, yo lo voy a probar. A ver qué tal. Es en crema, es tipo como el en stick, vamos, como el de Mercadona. Me he cogido el tono 32. Me ha costado 1 euro también. Y lo vamos a abrir porque yo lo he swatcheado allí. Ese sí que había tester para toquetear. Y a ver si lo puedo abrir. Y os lo enseño. Porque, chicas, yo uso mucho corrector. Yo cada día pongo corrector. Y entre el de Essence y el de Mercadona, me voy a dar con ellos en 2 días. Y no me importa tener varios correctores abiertos porque los voy a usar. No se me van a poner malos, ya os lo digo. Y es este de aquí. Va con retráctil tipo jumbo. Y a ver el tono. Bueno, yo lo he swatcheado allí. Ya os digo que me recuerda mucho. Es muy, muy cremosito, ¿veis? Es un pelín más claro que el de Mercadona, creo. Ahora lo vamos a probar. Es que se está nublando. Es muy ligero, ¿eh? No cubrir, no cubre mucho. Ya lo veis también. Cubrir, no cubre mucho. Tengo aquí una de esto de la Nina. Una esgarrapada de la Nina. Pero yo lo quería también, pues como... Vamos a probar el de Mercadona, a ver al lado. Lo tengo aquí.
Si lo encuentro, vale. El de Mercadona es el 02. Jo, es que se está yendo la luz y no veo nada. Este es el de Mercadona, más cubriente. Y este es el de Leticia Well, que lo voy a poner arriba. Que el tono, si fa no fa, es un pelín más claro, pero es menos cubriente. Un poquito menos cubriente, ¿veis? Mercadona, y este es un poquito más rosadito, más claro. ¿Veis? El de Mercadona cubre más. Aunque es muy cremoso, muy hidratante. Y este, pues, es, ¿veis? Más ligero, lleva como más aceitito. Entonces la idea es para ponerlo en plan así, muy... que no haya mucha ojera, ¿eh? O poniendo un precorrector encima. Pero bueno, por un euro lo tenía que probar y os quería, para hacer looks y tal, lo iré usando y lo iréis viendo. Y los polvos también, porque la verdad, voy a coger una brocha de polvos, esta, y lo voy a aplicar así. Voy a cogerlo, y lo voy a aplicar por aquí. Y la verdad es que deja un tonito subido, que también para bases así más blanquitas, para darle un tono encima. Ay, mira, está Cristina también, mirad. A ver si enfoca. No sé, para darle un tono, ¿eh? A subirle a la base el tono. No queda mal, ¿eh? No. A ver, lo iré usando y os iré contando, ¿eh? Ay, qué bien huele. Me ha sorprendido el olor. Bueno, pues nada, que yo me he ido a otro. Digo, yo quiero encontrar cositas de la... Oye, me gusta cómo me queda la sensación en la mano, ¿eh? Con el polvo este. Si me gusta, había otro tono. No sé, ya os diré. Aunque tengo un montón de polvos para usar, pero bueno. En fin, que no me enrollo. No llevo pintalabios porque quiero probar una cosa con vosotras. Que nada, que me he ido a otro, al más grande, tengo cerquita de casa, que es donde me compré las esponjas, me compré la brocha esta así en punta, que me gusta tanto. En fin, que fui allí y he ido, y allí tienen 50.000 cosas de Winnie. Allí es la marca Winnie, lo que hay más es Winnie. Y como yo ya tenía el labial este, que es, tienen, hay dos marcas que trabajan este tipo de labial, el Donna, la marca Donna, y la marca Winnie. De Winnie creo que el que fue el que me cogí la otra vez, que era en tono como así amarronado, y me he cogido este porque me ha gustado mucho. Este no sé qué color será, no sé si lo pone, es que en el otro tampoco lo ponía. Liquid Lipstick, pero no veo el color. No veo el color y lo vamos a swatchar porque es un tono labio que me gusta mucho. Estos tonos así me encantan. Son fríos, pero me gustan mucho. Deciros que este, a ver, me ha costado 2,50. Que no es el sitio donde los tienen más barato, también os lo digo, ¿eh? El Winnie, estos me aguantan un mogollón. Y es un tono, a ver qué tal, ¿eh? Porque no había para probar. ¡Oh, qué bonito! Me gusta mucho. Me va muy bien el otro. Mirad, es como un rosa. Tono labio subido. Me gusta. Para looks así más en rosa y tal, me gusta mucho. En color borgoña, algún look. Y la verdad es que bien, con una buena... bálsamo, yo me pongo el de Nuxe por la mañana, el ref de miel, o con un bálsamo que tengáis, os lo ponéis antes de maquillaros, os maquilláis y después os aplicáis al labial al final. Y la verdad es que aguanta bastante bien, ¿vale? Que por aquí se va, por la mucosa, pero oye, no aguanta, aguanta, es que huele a talco, aguanta súper bien. Y este vale 2,50. Y hemos visto este con mis nenas. Estos dos, que imitan a los de Kylie y son metálicos. Y sabéis que me encantan los labiales metálicos también. Y lo he cogido. Es el Metallic Liquid Lip Gloss 24 horas. He cogido dos colores, que no veo el color, pero bueno. Es el... este, que es... es un malva precioso. Y este, que es como un... rosita, salmonao, también monísimo. Y ni los he swatcheado ni nada. O sea, yo los he cogido y ya la saca. 3 euros me han costado estos. Estoy oliendo, me gusta oler las cosas. Este es el rosita. Buah, es que se... ¡Oh, qué bonito!
¡Ay, qué mono! Yo no sé si durará o no. Pero es precioso. ¡Ay, qué lindo! Me ha gustado. Mañana lo estreno. ¡Qué bonito es! Estoy mirando a ver si veo. Voy a encender la luz. Porque se está nublando por momentos. Jope, es que como no llevo las gafas tampoco. Pero bueno, no creo que haya mucha pérdida. Voy a bajar la luz. Que no, no se ve bien el producto. Pero bueno, mirad, chicas. Pero mirad qué cosa más bonita. No me digas que esto no es bonito. Esto es una preciosidad. Es que ponemos este y este encima. Y divino de la muerte. Qué bonito. Es precioso. Me ha encantado. 3 eurillos. Y ahora vamos a por el lila. Que este también. Están sin usar, ¿eh? Porque está la boquilla está sin. Está de, sin nada. Ahora porque yo le he sacado, ¿eh? Y voy a poner. ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! Buah, es que ahora me ha dado por los labios. Ahí está el lila. Mira qué chulo. ¡Oh! Y el otro. ¡Ay, madre mía! ¡Qué cosa más linda! Me voy a poner el lila, ¿eh? Antes me he puesto un lila que no me ha gustado. Y a ver este. ¡Ah, sí! Este sí. ¡Hola, qué bonito! Además que queda súper sutil. Si le vais dando capitas. ¡Ay, qué bonito es! ¡Ah, sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me gusta mucho! ¡Ay, madre, que me ha gustado este! Bueno, este también. Oye, y este se está secando y está súper guay. Pues nada, chicas, me han encantado las compras. Y me estoy quitando este y mírate, me está costando ya. Y los metálicos también, me está empezando a costar. Deciros que el que me compré el otro día, que os enseñé, os voy a enseñar este de aquí de Winnie también. No, DC Paris, el mate este. Me ha durado, me lo he puesto esta mañana. Me ha durado un mogollón. Este es el color 22. Me ha durado muchísimo. O sea, solo se me ha ido de la zona del centro. Me ha recordado mucho al mate de MAC. Tengo uno mate de MAC, el Russian Red. Y el mismo efecto. Bueno, ya por último, que ya sé que tengo delito que es para darme. No, por último no. Queda otra cosita de Winnie. Es que Winnie. Winnie. Lo que pasa es que en este bazar donde yo voy, Winnie es caro, sale caro. He visto en Instagram páginas que venden y sale muchísimo más barato. Entonces, bueno, ya lo miraré bien. Pero bueno, me he cogido este Jumbo, este laca de uñas, Long Lasting Jumbo, en este tono dorado que me ha flipado. No me las pinto nunca. No me las pinto nunca. Tengo un montón de esmaltes por estrenar. Pero es que he visto este y me ha flipado mucho. Me ha gustado mucho. Para darle un toque ahora para esta época. Mirad. Con una sola pasada. Con una sola pasada. Me gusta mucho. Este es el color. ¿Qué color es este? Referencia 173. Por referencia. Mirad. 173. Los enseño por si os gusta y tal. Me ha costado 1 euro la laca de uñas, ¿eh? Mirad qué color. Mirad. Guapísimo, me ha encantado. Habían otros tonos, ¿eh? Ay, 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 ay. Y ya por último, me he cogido esto. Que esto se lo he visto de una chica en un vídeo. Es un Glow Illuminous Spray. Es para la cara y el cuerpo. Es un spray, ¿vale? Body Mist. Bueno, un spray de sellar. Iluminador que lleva destellos. Este es como. Hace como tornasolado, ¿veis? Y es como líquido, pero con un poquito de gel. Este me ha costado 3 euros, el fijador de maquillaje. Me lo he puesto en la mano y la verdad es que no me ha ido nada mal. Le he pasado el analizador de productos y no tenía ningún producto así escandalosamente prohibido. Entonces, me lo voy a poner a ver qué tal.
A ver, porque deja un glow que te cagas, perdonad por la expresión. Sí que es verdad que sale un poquito. Es como un poco como... como al llevar como... no es bien bien gel, se tiene que mover. Es gel acuoso, no sé. Es una textura un poco rara, pero... mira, deja luz, deja como particulillas, que no se ve ahí exagerado, pero que queda guay. Y vale 3 euros, ¿vale? Ya lo iré probando, lo iremos viendo en looks. Lo voy a probar también antes del maquillaje, antes de ponerme la base. Mira, se me está secando el labial. Sí que transfiere, si te tocas mucho, pero la verdad es que no me noto el labio seco, seco, seco. Pues nada, que esto lo iremos probando y lo probaremos también antes de la base. A ver qué tal funciona, si nos deja la piel glow, así puesto. La verdad es que me gusta. Espero que no me salga ninguna alergia ni nada, pero vamos, por 3 euros me apetecía mucho probarlo. Porque ya os digo que se lo vi a una chica en Instagram y dije, va, me lo cojo. Lo que pasa es que sí que creo que vale más barato en otros perfiles de Instagram, pero bueno. Lo iré mirando y os iré contando. Pues nada, chicas, estas han sido mis compritas de la marca Winnie y Leticia Well. Van a ir llegando cosas porque tengo cosas pedidas. Por eso en un perfil de Instagram que, de una chiquita, que a ver si me llega ya y os lo enseño. Porque ya os digo que quiero ir probando cositas low cost. Este look está hecho con una paleta súper low cost. Súper low cost. Comprada en bazar. Os la enseñé en un vídeo de compras y la he probado hoy. Esto no, ¿vale? Esto es, bueno, esto que llevo aquí también es súper low cost. Y nada, que eso, que os quiero ir probando cositas de marcas así para que vayamos probando todas cositas y vayamos diciendo, yo os iré diciendo lo que me guste y lo que no, por si queréis comprar estos productos. Pues nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dedito hacia arriba. Se está poniendo... es que está para llover. Cualquier recomendación me lo ponéis abajo en comentarios, por favor. Si tenéis alguna web donde encontrar estos productos que vosotras veáis y algún producto de esta marca que me digáis, Mari Carmen, es que esto lo tienes que tener porque es muy guay, me lo ponéis abajo y yo también lo pruebo, y si lo compro lo ponemos a prueba en un look. Pues nada, que me gusta mucho cómo ha quedado el prime esto, el flis flis este. Me gusta mucho. Y nada, que os espero en el próximo vídeo, que os suscribáis, que le deis a la campanita. Y que eso, que yo os espero y os mando un besazo enorme. Chao.